¿Qué onda, Miguel? Hola. No te escucho. ¿Ya me escuchas? Hola, sí, ¿cómo estás? Hola. No, ya, ya estamos en vivo. Bienvenidos al 19, al capítulo 19, me parece, de Cámara Acción, un podcast dedicado al cine, series y videojuegos, donde hablamos básicamente sobre el entretenimiento visual. Y estamos todas las semanas, todos los sábados, a veces los domingos, en vivo desde Facebook, aunque nos pueden escuchar en Facebook, Spotify, Evox, Spreaker, YouTube. Y pues así nos pueden buscar como Cámara Acción o están los links en la página donde estamos. Me parece que Chora va a llegar en un ratito. Si quieres, empezamos nosotros. Hoy vamos a hablar sobre nuestro top de películas, de series del 2020. Y espero hayas hecho tu lista. ¿Cómo te fue en eso? Pues yo no soy mucho de ver series, pero afortunadamente este año y debido a la pandemia sí vi varias. La mayoría de las que puse en la lista son miniseries y sí ya completé las, ahora sí que cinco en mi top. Ok, va, yo también completé cinco. No vi muchas series. Bueno, vi muchas series, pero de otros años. O sea, vi American Horror, vi Game of Thrones, vi Breaking Bad, vi How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, vi Friends. Vi muchas series, pero de otros años. Y de este año, la verdad es que sí vi muy pocas. De hecho, estaba hasta pensando en meter la nueva que salió apenas ayer de WandaVision, pero es de este año, o sea, es del 2021. Entonces no la metí. Ya vi los dos capítulos que se estrenaron, están bastante buenos, la verdad. Pero, pues, sí me costó un poquito, pero ahí vamos. Vale. ¿Te parece que iniciemos? ¿Quieres iniciar tú con tu número 5, una y una? Y a ver si Sí, llega Chora y ya nos dice las suyas. me Va. parece bien. Inicias tú si gustas. Bueno, en el número 5 puse Hollywood, que la pude ver contigo. A mí me pareció una serie muy interesante, es una miniserie realmente y básicamente narra la historia de unos actores que su único objetivo pues es realmente participar en un proyecto que aparentemente va a ser muy exitoso. Y vemos, por ejemplo, el submundo de la prostitución masculina en Hollywood, a la par que también vemos el gran poder que tienen los líderes de las productoras. Y cómo los temas tabús de aquella época, como lo podía ser el racismo, la homofobia, pues eran tocados de manera muy sutil. Y obviamente la película está mezclada con hechos de la vida real. Pues, por ejemplo, la actriz que ganó el primer Oscar, la primera actriz que ganó el Oscar para una mujer afroamericana, que participó en la película Lo que viento se llevó. Aquí la vemos representada, la vemos presente, y la mezclan con un personaje ficticio de una mujer negra que también gana un Oscar. Entonces, la película es muy buena, es muy interesante, digo la película, la serie, perdón, es muy interesante. Creo que sí tiene ese aspecto como muy del Hollywood de los años 40, eso me gustó muchísimo. Y además las interpretaciones y todo lo que va ocurriendo se hace muy, muy interesante y muy entretenido. Sí, yo también puse Hollywood, pero bueno, si quieres hablamos ahorita un poquito más de lo que yo me pareció la serie. Yo la puse un poco más alto. Hollywood fue una de mis series favoritas este año y me gustó por muchas cosas, por la interpretación en específico de Jim Parsons, que es el que le hace de un productor. Bueno, no es un productor, es un manager de actores, que es justamente una persona homosexual, pero como en el mundo oculto. O sea, todos los que estaban en su medio sabían que era homosexual, que era una persona homosexual y que abusaba hasta cierto punto de sus clientes o de sus trabajadores. Y es interpretado justamente por Jim Parsons, que es el que sale en The Big Bang Theory.
Este actor me gusta mucho, siento que hace sus papeles bastante bien. El actor principal es David Corn Sweet, creo que se llama, y justamente es el que interpreta al personaje que es el que él quiere ser un actor, ¿no? Me parece, pero pues la situación no se lo deja, porque en esa época todo el mundo quería ser actores, hay más en Hollywood, ¿no? Hablamos un poquito más de ella más adelante, si quieres, porque te digo que yo la puse más arriba. A mí sí me gustó mucho esta serie, tal vez por el tema que trata, la época en la que está ambientada, que son los años que 50 de Estados Unidos, o un poquito antes. No, sí, no son los 50. Y por lo... Ajá, 40. Y por lo cruda que es, o sea, en el sentido de cómo se manejaba la industria y cómo no solo se manejaba la industria, sino toda la ciudad, ¿no? En ese sentido. Me gusta mucho. Algo que también me gustó mucho de esta serie, y es lo que tú mencionas, es que se tiene como elementos de una película tarantinesca, ¿sabes? O sea, la serie, al igual que Tarantino, Tarantino ha reescrito la historia en sus películas, ¿no? Por ejemplo, Bastardos sin Gloria, él reescribe la Segunda Guerra Mundial. Y en Django, él reescribe lo que pudo haber pasado con un esclavo en la época de esclavista de Estados Unidos. Entonces Sí. aquí vemos lo que pudo haber sido y no fue Hollywood en aquella época. Yo la pongo abajo, bueno, la pongo muy abajo en mi top porque no, o sea, vi otras series que me gustaron todavía más, pero esta obviamente sí está entre las mejores que vi. O sea, a nivel técnico, a nivel visual, a nivel interpretativo, la serie es muy completa. O sea, realmente está muy bien hecha y además es muy entretenida. La puedes ver en un solo día porque es bastante amena, no se hace Sí. pesada. Eso también es un punto a su favor, creo yo. Sí, es una miniserie. La puedes ver en un día. Cada capítulo dura 1 hora, un poquito menos aproximadamente. Y es muy amena, como dices. Bastante, bastante amena. Bueno, para pasar ya a otra, rapidísimo. Los creadores son Ryan Murphy y Ian Brainard, que yo no había visto nada de ellos. Ellos habían trabajado en Glee. O sea, sí había visto, pero no sabía quiénes eran. Habían trabajado en Glee, ellos fueron los productores de Glee. Y Ryan Murphy, apenas sacó una serie que no la vi, es del 2020, sí la quería ver. Se llama Ratched y es de Netflix. Es sobre una doctora en un psiquiátrico, si no mal recuerdo. Sí, de hecho, esa sí la puse en mi top, la de Rachel. Va, No sabía que hablamos de era eso del ahorita en un ratito entonces. mismo creador de Hollywood. Sí, es el mismo productor. Bueno, ellos la crearon la historia y ya pues contrataron directores para cada capítulo y productores, ellos fueron los productores. Pero pues son los creadores, básicamente, ¿no? Los de la idea. Yo puse una serie animada que la puse más que nada porque me gusta el universo en el que está ambientada. Es la serie de Magos o Wizards, Relatos de Arcadia. Es una serie animada de Guillermo del Toro, que ya habíamos hablado de ella en algún capítulo de este podcast, justamente. Creo que en los primeros dos capítulos o algo así hablamos de ella. Es una serie que en verdad siento que Guillermo del Toro hizo un universo como bastante amplio en cuanto a lo que está manejando de esto. Y aquí hablan sobre cómo los magos se crearon viajan en el tiempo, básicamente. Están en la etapa actual. Y viajan en el tiempo a la Edad Media, donde los magos eran ayudantes del rey. En este sentido, este personaje, el viejito, es Merlín. Es la interpretación de Merlín, que pues, es este mago súper conocido que todos hemos visto en diferentes películas o series o historias. Y el personaje principal es el del medio, que es su asistente o su aprendiz. Ah, su pupilo. Ándale, su pupilo. No es como que me gustara tanto esta serie, o sea, no es como que fuera mi favorita del año, por eso la pongo en el número 5, pero sí me gustó por todas las referencias que hacen a los otros mundos. Esta serie es una como universo generado desde Trollhunters. Trollhunters es una serie de trolls, justamente, que igual es creada por Guillermo del Toro, y él la dirigió, la escribió y la produjo. Entonces,
muy buena, y está haciendo cosas bastante amplias en ese sentido, y las une todas. Eso es lo que me gusta más que nada. Es como si Guillermo del Toro estuviera creando su propio universo, ¿no? Ajá, Eso exactamente. siempre es muy interesante, ¿no? Como la intencionalidad, creo yo, de cualquier director es hacer que sus películas se conecten de alguna u otra manera, ¿no? En este caso, Guillermo del Toro siempre, siempre hace referencia a otras películas suyas dentro de sus propias películas. Pero en este caso es como una especie de spin-off de la serie animada que él había, sí, ¿no? De la serie animada que él había hecho antes, ¿no? En este caso sería Trollhunters. Sí, ¿no? Sí, justamente, sí, de hecho de dos series, es de Trollhunters y de Aliens, creo que se llama. Ah, pues es una especie como de crossover. Exactamente, esta se especializa en magos, justamente en la magia, lo de Trollhunters se especializa en los troles, que es un chavo que encuentra un amuleto y tiene que proteger a los troles que viven debajo del mundo, del mundo moderno. Y la otra es de aliens que llegan al planeta Tierra y están como ocultos entre todos, ¿no? Me late mucho porque es justamente Guillermo del Toro. Guillermo del Toro me encanta, es uno de mis directores favoritos y siento que tiene bastante libertad en cuanto a sus historias. O sea, siento que Netflix le dijo, ah, sí, quieres tanto dinero para hacer la serie, ten, hazla. Y ya. Y Y así además, como, ah, contrata a quien tú quieras y haz lo que tú quieras. a nivel técnico son muy prodigiosas las dos, bueno, la serie de Trollhunters, que es la que yo vi con mi hermano, se me hace fantástica, o sea, los diseños, los Sí, decorados. tiene. Sí. Para hacer serie en 3D, comúnmente las series animadas en 3D no funcionan porque el nivel técnico o el presupuesto es muy barato. Entonces los modelos se ven como medios burdos, ¿no? Medios, pues sí, burdos, ¿no? No encuentro otra palabra. Medios mal hechos, ¿no? O sea, y esta se ve bastante bien. La paleta de colores es súper, pero hermosa. Las peleas, la música. La historia, pues es obviamente una historia muy infantil, o sea, una historia que un niño puede entender, pero también tiene sus cosas ocultas de fondo, ¿no? El crecimiento de una persona, la madurez de un héroe en este sentido, el camino del héroe, que pues eso lo manejan las tres películas, bueno, las tres series. La comedia, obviamente, no falta, que pues está bastante bien. Bueno, también hay romance y drama en ese sentido, pero pues es una historia bastante básica para niños, pero funciona bastante bien. Y la animación, mis respetos. Pero en verdad, mis respetos. Y yo la tengo que ver, no la he visto, pero si es de Guillermo la tendré que ver. Sí, la verdad, solo porque es de Guillermo, deberían de verla. Tal vez si no les agrade, tal vez digan, ah, no, es bastante infantil. La que sí les va a gustar, aunque no vean mucha animación, es Trollhunters. Esa sí tiene un tema bastante interesante. Estas otras dos, que es la de Wizards y la de los Aliens, no tanto. O sea, sí está como más malona la historia hasta cierto punto, más caída, pero pues es del mismo universo y está padre ver eso. Vale. Va, pues si quieres vas Entonces, tú con es el tu. número 5. Esa fue mi número 5. Sí, exactamente. Les recuerdo que si nos están viendo, pueden poner su top 5 de series que hayan visto. No importa que hayan sido de otros años. Este año estuvimos muy encerrados y pues vimos muchas cosas en la tele. Entonces, la mayoría de las personas vimos más series de lo normal. Al menos mi familia vio un chingo de series, tanto series así como documentales. Entonces, pueden comentarlo. Y aquí lo manejamos sin problema. Vas, Miguel, con tu número 4. Bueno, en el número 4 yo puse un empate, porque no sé a cuál de las dos irle realmente. Puse un empate entre una serie que se llama Ares, que para darles una idea de lo que habla es básicamente sectas, ocultismo, un rollo muy extraño de esoterismo y de sacrificio. Es una serie corta, o sea, es una miniserie.
Y me gustó mucho porque es una serie bastante ambigua. O sea, las criaturas que vemos en la película nunca se nos explican de dónde provienen. Y la secta o el grupo que lidera una mujer, tampoco se nos explica demasiado acerca de su propósito. Sin embargo, la serie como tal a mí me pareció visualmente deslumbrante y como que me transmitió mucho esa sensación de peligro. Creo que eso es lo que más me gustó de la serie Ares. Pese a obviamente ser una serie bastante ambigua, que mucha gente probablemente no les guste ese tipo de propuestas. A mí en lo personal me pareció una propuesta diferente, bastante alternativa, creo yo, muy locochona también, o sea, tiene momentos divertidos, pero en general es muy oscura, muy, muy oscura, me gustó. Y la segunda, que también la pongo al mismo nivel de esa serie, sería la serie de Ratched que acabas de mencionar y Okay. que también producen los mismos que hicieron Hollywood. Ahora, la de Ares, por ejemplo, habla mucho acerca de la inocencia, de la pérdida de la inocencia, ¿no? Nuestra protagonista no sabe muy bien hacia dónde va ni por qué está yendo hacia allá, ¿no? Es como que va descubriendo su origen, porque ella tiene que ver mucho con este dios que invocan en el culto. En cambio, en la serie Rachel se aborda el tema de la madurez, y eso es lo interesante, ¿no? Mientras en una se aborda el tema de la inocencia, en la de Ratched se habla de la madurez. Y básicamente es la historia de una enfermera que pues es una psicópata, o sea, es una psicópata pero bestial, o sea, engaña, tergiversa, utiliza a los demás para cumplir sus propósitos. Ella trabaja dentro de una central de médicos psiquiatras. Son los años 40 más o menos, y entonces es una época donde está muy de moda la lobotomía, que tú Okay. sabrás, era un procedimiento que te metían una especie como de aguja y literalmente te borraban la memoria, ¿no? Y quedabas Sí, como en vegetal. Sucker Punch. Como en Sucker Punch, exactamente. Y entonces, estos tratamientos de lobotomía, la película, digo, la serie, los primeros capítulos comienzan con ese tema y después vamos dándonos cuenta que es una historia de venganza y también de manipulación. Entonces, la protagonista, que es la enfermera Ratched, va moviendo las cosas para cumplir dicha venganza. Es una serie fantástica, o sea, a mí me gustó muchísimo. Creo que las interpretaciones son formidables, especialmente el de la actriz principal, que ya la hemos visto en otras series como American Horror Story, y me pareció formidable. A mí me encantó, se me hizo una serie muy entretenida y visualmente se parece mucho a las películas que hace Guillermo del Toro, ¿sabes? Ese diseño tan rocambolesco y los colores me recordó mucho a películas como La Cumbre Escarlata, por ejemplo. O las escenas de El Laberinto del Fauno cuando están en la realidad, ¿no? O sea, las escenas del mundo real, como verdes, oscuros, cosas así un poco húmedas, Colores pero primarios. no. Ajá, exactamente. Como colores bien fríos, pero no fríos de nieve, ¿no? O sea, como fríos de oscuridad y de terror. Exacto. Y aparte, Ajá. es interesante porque aunque los colores son muy brillantes y muy llamativos, la historia no deja de ser oscura, no deja de ser violenta. Y de hecho, la serie tiene una cantidad de escenas muy brutales. Pero es ese contraste entre lo bello y lo oscuro, ¿sabes? Cool, 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 cool. Yo no la vi, la verdad, porque no sé por qué no la vi, sí la quería ver. Desde que vi el tráiler dije, no, esto se ve buenísimo, Richard se ve bastante, bastante buena. Más que nada porque sale Sarah Paulson y esta actriz me encanta desde que la vi en American Horror History. O sea, soy su fan, en verdad, ya. Sale en American Crime Story, en Ocean's 8. Salen bastantes cosas y es muy buena actriz. Creo que no la vi porque pensé que se iba a ir más hacia el punto de terror,
que no sé si sí se vaya hacia ese lado, o sea, hacia el punto más cinematográfico del terror que del suspenso. Bueno, la serie se va un poco más hacia el tema de lo siniestro, o sea, no es terror, es suspenso, es un thriller, pero muy al estilo de las películas como Psicosis, ¿sabes? O sea, muy Okay. tipo Alfred Hitchcock, porque Okay. tiene personajes que son muy ambiguos. Por ejemplo, Ratchet, la protagonista. Al final de la serie, no podemos decir que es una villana, pero tampoco podemos decir que es una heroína. O sea, está entre ser mala y ser buena. Y entonces nosotros, los espectadores, siempre nos estamos cuestionando si los personajes son buenos o son malos. Eso Okay. es muy del estilo de Alfred Hitchcock. Es muy del estilo de películas como Vértigo, como Raquel, como Psicosis. O sea, y eso me gustó mucho. Además, como Psicosis. la serie se desarrolla a mediados de los 40, evoca mucho al estilo de ese tipo de películas. Incluso la manera en la que están grabadas algunos capítulos me recordaron a Alfred Hitchcock. Cool, entiendo, entiendo por completo. Pues sí, de hecho sí la voy a ver, a ver si la puedo ver en estas semanas. Sí, y yo creo que sí la hubiera puesto. Por el puro tráiler te digo que yo cuando lo vi dije, ah, esta madre la tengo que ver. Pero me puse a ver otras cosas cuando llegó Disney Plus. Ahorita por el momento tengo Crunchyroll. Entonces he estado viendo mucho anime, muchas cosas animadas. Y pues no me dio tiempo. Pero sí la voy a ver. Ese es tu número 4, combinado con Ares. Cuatro, sí. Ares es de Netflix. También es de Netflix. Cool, 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 cool. Qué buena onda. Pues mi número 3 es una serie documental, igual es una miniserie documental en realidad, es de Netflix, solo hay una temporada, salió en agosto, si no mal recuerdo, de este año, y es una serie documental sobre los videojuegos, se llama High Score, el mundo de los videojuegos. Está bastante entretenida porque no lo toman como cualquier otro documental de videojuegos. O sea, he visto muchos documentales de videojuegos y lo toman mucho desde, ah, pues cómo inició, ¿no? Y cuál fue la idea principal y cómo fue surgiendo las competencias y esas cosas, ¿no? En esta serie se van un poquito más hacia el cómo funciona los videojuegos a nivel de organizaciones, ¿no? Bueno, o a nivel de economía dentro de las organizaciones en ese sentido. Obviamente sí empieza con cómo inició y quién lo creó y cosas así, quién hizo el primer videojuego, pero cada capítulo como que se basa en una organización y van diciendo, no, pues es que esta persona invirtió tanto dinero en esta cosa o bueno, en este producto y al final no lo recuperó, ¿no? O cosas así. Y obviamente también ponen como, dura 1 hora cada capítulo y ponen como 10 minutos no sé, de las competencias o de la gente que en verdad es súper fanática y dio toda su vida y todo su dinero por los videojuegos que estaban ahí. En ese sentido, me gustó mucho porque es muy diferente visualmente y en cuanto a lo que narra el documental, a otras series documentales de videojuegos. Pero espero que saquen otros capítulos para que puedan justamente hablar sobre otras empresas. O sea, no hablaron sobre PlayStation, no hablaron, hablaron muchísimo sobre Nintendo, sobre Atari, hablaron muchísimo, igual un poco sobre Xbox y sobre la PC, pero no hablaron sobre otras empresas igual muy fuertes en cuanto a esto o a los videojuegos actuales. Se quedaron mucho en los años 90, por ahí, llegándole al 2000. Y me imagino que van a hacer otra temporada, justamente, porque les fue bastante bien. Fíjate que esa serie tú ya la habías recomendado en un episodio anterior y entonces la vi. Vi la. Es un documental realmente, porque Sí. es más documental que serie, ¿no? A lo mejor quizás por eso no la incluí en la lista, porque no estaba muy seguro con qué nos referíamos a la serie, ¿sabes? O sea, si iba a ser una historia que es contada por capítulos o una investigación. Ah, Realmente, High okay. School es una investigación. Pero me gustó mucho
porque se toma ciertas licencias creativas y me recordó mucho a otras producciones y a otras películas que no tienen nada que ver con el mundo de los videojuegos, pero que de alguna manera sí hacen referencia al control poblacional. Por ejemplo, hay un momento muy específico en High Score donde se puede ver Nueva York, ¿no? Y nos muestran una vista panorámica de la ciudad y luego una especie como de araña gigante que va caminando entre las calles, ¿no? Entre los pasillos. No sé si recuerdes ese momento en el documental. Y justo ese momento me recordó mucho a la película Enemigos Idénticos, que también en un capítulo anterior nos la recomendaron y que, bueno, yo ya la vi, y que también hace referencia a esa araña que va caminando sobre la ciudad. Obviamente, en la película de Enemigos Idénticos, pues la araña es una representación de la madre, ¿no? De la madre que siempre va a estar detrás de ti, ¿no? Y que te conoce mejor que nadie. Entonces, se me hizo muy interesante esa analogía que hacen en la serie de el mundo de los videojuegos como una forma de control mental, ¿sabes? Y como una corporación lo puede ver a largo plazo, ¿no? Como un proyecto a futuro. A veces para controlar la mente de la población o incluso las mentes más jóvenes. Sí, justamente eso pensé, Sí, es que, ¿sabes? También, bueno, yo sí, de lo que decías de no saber cómo categorizar las series, yo sí metí series documentales porque al final de cuentas no es lo mismo ver una película documental, que también es una investigación, a una serie documental. O sea, por ejemplo, he visto muchos documentales sobre videojuegos, pero no meten tantas cosas como en la serie, ¿no? O no explayan tanto, porque al final de cuentas, una serie te da un capítulo de 1 hora y pues puedes hacer 6 capítulos, 10 capítulos, ya son 6 horas, ¿no? Y una película pues son 2 horas en las cuales tienes que resumir toda la información que recopilaste para pues darle a todo o dejar fuera muchas cosas, ¿no? Esta serie fue creada e investigada por una cantante que se llama Franz Castell, y ella, la verdad, pues que no había participado en otras cosas de series o de películas. Es una cantante, como te digo, y al parecer le dieron la opción de hacer esta serie. Tal vez ha de ser una, no sé quién sea. Solo sé que salió en una película que se llama Carmina, pero sale como cantante igual. Entonces me confunde mucho cómo funcionan los productores de Netflix. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver también el aspecto este de la propaganda, ¿no? Porque obviamente cuando tú incorporas a alguien que tiene, aunque sea un nicho en el mundo musical, también puedes atraer a nuevos espectadores. Es interesante esta serie de High Score porque también me recuerdo que mencionan mucho el tema de Atari. Y el tema de este personaje, ¿cómo se llama? El personaje animado del que se hizo apenas una película con la voz de Luisito Comunica. Sonic. De Sonic. Y de su importancia para Atari y para Japón y para Nintendo y para otras compañías y como una especie de, ¿sabes? De que este mundo de los videojuegos. No, o sea, quiero ser muy respetuoso, pero se vuelve una especie como casi un grupo sectario, ¿no? Esta adulación a un personaje animado, ¿no? ¿A dónde puede llegar? ¿A dónde nos puede llevar? Muy interesante. Obviamente también desde el punto de vista de los negocios, ¿cuánto llegaron a vender en su momento? ¿Cómo fue? Te trabaste. No sé si yo estoy trabado o también Miguel. Por favor, si alguien nos está viendo, coméntenos si solo se trabó él. No tengo la menor idea. Te trabaste, Miguel. Ya te recuperaste. ¿Me escuchas? Sea, Sí. ¿verdad? Ya. Sí. Ah, te decía, y entonces que, por ejemplo, la última consola de Nintendo, que no se actualizó al momento en el que tenían que utilizar ya CDs, ¿no? O DVDs, y Se siguen terminaban usando usando todavía cartuchos. cartuchos. Entonces, todo eso sí me pareció muy interesante, ¿no? Y cómo desde el punto de vista económico no vendieron lo mismo que vendían antes de desactualizarse, por así decirlo. Sí, está bastante amplia.
Seguramente van a sacar otra temporada. Estuvo en el top 10 un buen rato esa serie de Netflix original. Y pues no sé, o sea, me gustó mucho, en verdad, esa serie. Básicamente, pues es eso. Ese es mi número 4. ¿Cuál es tu número 3, diga? Ah, en mi número 3, yo pues yo diría que Midnight Gospel probablemente sea una de las series que más me gustó. La pongo en el 3 porque realmente la había comenzado a ver, pero o sea, había visto completo dos episodios y ya había dejado de verla. Entonces, en un solo día me eché el resto de lo que me faltaba. Y siento que es una serie muy interesante. A mí, en lo personal, me pareció que es como muy atrevido, ¿no? El hecho de que intenten meterte tantas teorías y te quieran decir tantas cosas en una miniserie de dibujos animados, que además tiene un diseño y un aspecto visual muy chungo, porque sí parece como un viaje astral. Y que hacen, pues toca temas muy interesantes como, por ejemplo, las drogas. Hay todo un discurso acerca de la importancia que pueden llegar a tener para el ser humano, cómo algunas drogas tenemos estigmatizadas y otras no tanto. O el tema, por ejemplo, de la muerte, del duelo, el tema del amor tóxico. Cada episodio va abordando eso con los personajes, este personaje que hace viajes astrales y viaja a otros mundos y va topándose con cada uno de ellos. Y en cada mundo encuentra una tesis interesante, hasta que en el último capítulo, obviamente, el personaje hace un reencuentro contigo mismo, con su madre, ¿no? Y se toca el tema de la muerte y del duelo. Es una serie que a mí en lo personal me encantó, se me hizo muy interesante. Y evidentemente un poco ambiciosa también, pero muy interesante. Sí. Bueno, ahorita hablamos de Midnight Gospel. Yo doy mi explicación bastante amplia. A mí me encantó esa serie. Y sí, está en el top. Ahorita hablamos. Esta es bastante buena. O sea, no sé ni cómo describirla básicamente, porque sí me encanta esta serie. Ahorita hablamos de ella. Está un poquito, está mucho más arriba, de hecho. Entonces, qué chido, qué chido. Yo pensé que la ibas a poner más arriba, pero tienes razón. A mi hermana no le gustó esta serie, por ejemplo. O sea, dejando de lado todo, y yo se la pu le puse un capítulo y me dijo, no, güey, es que está muy rápida, tengo que ponerle mucha atención, tanto en lo que pasa en pantalla como en lo que está diciendo. Y es como de, sí, yo la vi dos veces, una en inglés y una en español, y no, o sea, está muy complicada la serie, es muy ambiciosa en ese sentido igual, bastante, bastante ambiciosa, diría yo. Pero funciona muy bien. Bueno, a mí me pareció que funcionó muy bien. De hecho, con respecto a eso que tú mencionas acerca de que va muy rápido, es como si la serie le estuviera pidiendo constantemente al espectador que la descifre y que le Sí. preste atención. Y eso es lo que más me gustó. O sea, que es una serie animada que no toma al espectador como por tonto, sino que le exige y le pide que dé más de sí, ¿no? Que se vuelva como parte de la historia misma. Y eso es algo que yo creo es el principal fuerte de Midnight Gospel. Cuando la estaba viendo me recordó mucho a películas como las de Charlie Kaufman, que en el anterior episodio ves que recomendé la película de I'm Sí. Thinking of Ending Things. Bueno, pues me recordó mucho a ese tipo de películas, ¿no? Obviamente esto en formato serie y en formato animado, pero me Sí. recordó mucho al estilo de Charlie Kaufman. Sí, te entiendo por completo, pero por completo. Bueno, ahorita hablamos de ella. Es bastante buena esa serie. Mi número 3, sí es el 3, sí, mi número 3 es una serie de las que ya habíamos hablado en este podcast. Es la serie de Inside the World Trout Prisons. Ya habíamos hablado de ella, de hecho, hace como 4 capítulos o 5 capítulos. La empecé a ver este año. Son 5 temporadas. Este año salió la 5ª temporada, justamente. Y se volvió una de mis series documentales favoritas.
porque es una serie muy cruda de cómo funcionan las prisiones en diferentes puntos del mundo, ¿no? Ya pasaron muchos lugares. Por ejemplo, está la prisión más fea que ha pasado es una que está en África y otra que está en Paraguay. Esas son las más feas que hasta el momento he visto. No me falta la primera temporada en donde está un capítulo de México, que no lo he visto. Y la más chingona, se podría decir, o la más bonita, que sigue siendo una opción, está en Holanda. Está en Holanda. Y en esa prisión, por ejemplo, tienen a los prisioneros más peligrosos de Holanda, pero los tienen básicamente sueltos. Ellos se basan más en la terapia, ¿no? Y en cómo reformar al prisionero para que pueda salir y hacer una vida productiva, ¿no? Y no vuelva a delictar en ese sentido, ¿no? No vuelva a consumir drogas, no vuelva a violar o asesinar personas o cosas así, ¿no? Pasan casos muy extremos, o sea, ya pasó un caso de un señor que mató a 30 y tantas personas, violó a un buen de más, y ya tiene 3 cadenas perpetuas o algo así, pero se casó. O sea, una chica se empezó a mandar cartas con el prisionero y se casaron y ya tienen un hijo. Y se casaron ya en la prisión. Entonces es como de, güey, ¿qué pasa en su cabeza de esta chava, ¿no? Está bastante, bastante curioso. O la prisión de África, ¿no? Donde la sociedad está básicamente arraigada hacia el machismo y hacia la mujer, que es una segunda posición en la sociedad, se podría decir. Y cómo las violaciones son el día del día, ¿no? Ahí en África, en ese sentido. Y la mayoría de los prisioneros son violadores. Y llegan y les dicen, ah, tú vas a ser mi esposa, ¿no? A los nuevos prisioneros, porque obviamente ser violadores, pues siguen violando dentro de la prisión. Está cabrón. Es una serie muy fuerte que si no te gusta ver el lado malo de la humanidad, no te la recomiendo, definitivamente. Si no te gusta ver el lado, pues sí, negativo de la sociedad, no te la recomiendo para nada. Pero si te gusta un poco saber sobre cómo funciona este mundo, pues sí, sí la recomiendo, la verdad. Son 5 temporadas, cada temporada es una miniserie, básicamente es una mini temporada, son 4 capítulos por temporada, y es de un vato que se llama Paul Connolly, y el señor estuvo 9 años en una cárcel en Inglaterra, porque le dieron cadena perpetua por según asesinar a alguien, pero le descubrieron que no fue él. Entonces se salió, lo sacaron de la prisión y pues ahora ya está como investigando, ¿no? Lo que pasa dentro de las prisiones. Es impresionante, ¿no? Cómo alguien que está incluso en prisión o en cadena perpetua puede hacer una vida, entre comillas, normal, ¿no? Y casarse. Es algo Sí. increíble, ¿no? Es, me Sí, recordó no. mucho lo que pasó aquí en México con el asesino de Cumbres en Nuevo León, que básicamente pues, lo culparon. No, no se sabe si él fue el culpable, pero lo sentenciaron por la muerte de dos niños de su exnovia. Y que su exnovia aparentemente le había pedido a él que los matara. A ella Sí. no le hicieron nada, a él lo metieron a la cárcel, y aún y con todo, el tipo, como no era feo y era bastante popular en Nuevo León, tenía fans, y una de esas fans se casó con él, tuvo un hijo con él, y lo frecuenta en la cárcel, ¿no? O sea, me parece algo impresionante. Sí, de hecho, cuando vi este capítulo, igual me recordó ese tema. Y este es un señor, o sea, es un viejito, y le entrevista este chavo, Paul Connolly, entrevista a la chava, que pues es una chava como de, que será 27, 30 y tantos años, y le dice, Joven. oye, pero si sabes lo que él cometió, si sabes todo lo que hizo, y la chava, sí, yo lo sé, y probablemente yo sea una de sus víctimas, ¿no? En este sentido, pero estoy enamorada de él, y yo vengo a verlo, y venimos a. ¿Cómo se llama cuando van a visitas conyugales y madres Conyugal. así, ¿no? Y es como de, güey, Qué ¿qué enfermo. estuvo mal en tu infancia para estar con un güey que violó y mató a más de 30 niñas y señoras y hombres? Y, o sea, no sé, ese me dejó pensando mucho. De hecho, ese capítulo lo vi hace 2 días, o antier, o ayer. Ayer o antier, no estoy seguro cuándo lo vi. El chiste es que sí me dejó pensando así como de, no mames, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso?
O sea, está muy cabrón. Hay un comportamiento que en psicología se llama ibristofilia y solamente le da a mujeres, o sea, no le da a hombres, aparentemente. Y la ibristofilia es de que una atracción sexual por alguien que es peligroso. Me Ándale. parece muy interesante. Sí. Algo así. Bueno, el punto es que son 19 episodios, 1 hora cada episodio, 45 minutos, 50. Cada episodio es de una prisión diferente, y el chavo se va desde las dos perspectivas, desde el prisionero y desde los guardias. O sea, toma los dos puntos de vista, cómo viven los guardias dentro de la prisión, porque también ha de ser un trabajo súper difícil, y cómo viven los prisioneros dentro de la prisión, ¿no? Cómo se maneja la prisión adentro, cómo se maneja económicamente, y básicamente eso, ¿no? Cómo entran las drogas o salen las drogas, cómo hay cuchillos, hay armas, hay revueltas, o cómo ahí está el apoyo psicológico, que te digo que en muchas prisiones están como dando más esa vuelta, ¿no? En el asunto de educarlos, de darles licenciaturas, educación, eso mucho en Europa, apoyo psicológico para que cuando salgan y cosas así. Claro, es que la perspectiva de la prisión cambia mucho, ¿no? En Sí. Europa es un reformatorio, o sea, ni siquiera es prisión, se llama reformatorio. En cambio, aquí en América Latina es prisión porque ahí vas a estar prisionero mucho tiempo. O Como sea, un castigo. exactamente, el único punto es que tú te quedes ahí, no que te reformes. Exactamente, exactamente. Entonces, está bastante bien. No he visto la primera temporada, te digo, la primera temporada tiene un capítulo sobre México y creo que otro sobre Honduras y no sé cuáles otros. Son 4 capítulos por temporada, 5 temporadas, salió la quinta apenas, entonces la recomiendo bastante. Y es una serie documental, ¿Qué bastante, bastante. prisión sale en el caso de México? ¿No recuerdas? Es que no lo he visto, te digo que no he visto la primera temporada y en México sale no, o sea, no sé, solo sé que el capítulo es de México, porque no te dice, o sea, el nombre del capítulo no te dice el nombre de la prisión, solamente te dice el país y ya. Okay. Sí, pero cuando lo vea, lo más seguro es que la acabo para la semana que viene, platicamos de eso y ya nada más te digo qué prisión es y ya. Sí, yo también la veré. Suena, ya la habías recomendado, pero la tengo que Ya, ver. La tengo que ya, ver ya, ya porque lo vi. a mí todo este tema de las prisiones se me hace súper interesante. Sí, la verdad a mí también, bastante. Entonces sí, la recomiendo mucho, pero mucho. Entonces, ese es mi número 3. Sí. Va. Tu número, tú, ¿cuál vas? ¿El 2? Sí, ¿verdad? Dos. Pues en mi número dos, yo puse poco ortodoxa, que Ortodoxo. ya había hablado de ella en unos episodios anteriores. La vi a inicios de la pandemia, porque salió en marzo. Entonces, así justo cuando empezó el confinamiento, la pude ver tranquilo en mi casa. Y la vi en una madrugada, o sea, recuerdo que son 5 episodios, me parece. Sí. Y la pude ver desde las 10 de la noche hasta las 4 y algo de la mañana. Y se me hizo una serie encantadora. El tema que toca poco ortodoxa es acerca de una familia judía, pero una familia judía no ortodoxa, es decir, una familia judía chiita, que ellos son extremistas, es decir, llevan el judaísmo hasta los últimos niveles. Obligan a los hombres a evidentemente no practicarse la circuncisión, a dejarse el cabello con ese tipo de trencitas y a llevar a cabo la religión a rajatabla. No les permiten utilizar teléfono celular, no les permiten utilizar computadoras, o sea, no les permiten tener una vida prácticamente normal. Y las mujeres son reducidas a un nivel casi como de incubadoras, o sea, están hechas para tener la mayor cantidad de hijos posibles y no para otra cosa.
Entonces la serie, perdón, se vuelve una crítica muy feroz, muy intensa a este mundo tan cerrado de los judíos poco ortodoxos, de los judíos chiitas, pero también es una analogía del despertar. Es decir, la protagonista logra escapar de las garras de su marido. Que se nos presenta como el antagonista, nos vamos a dar cuenta como espectadores que él es un producto de su propio entorno. O sea, él está igual de dañado que ella, ¿no? Y es muy interesante porque ella se escapa de Nueva York y logra llegar a Alemania. Y en Alemania ocurre todo lo que entender cómo funciona el tema del sexo, de la menstruación, en fin, ¿no? Una serie de cosas. Y al mismo tiempo se nos presenta la vida de ellos como matrimonio, ¿no? O sea, hay dos líneas temporales, una donde ella escapa y otra donde ella está casándose con él. O sea, el antes y el después. Y luego ya llegamos a una conclusión que es el presente. Entonces, toda la serie me pareció fantástica. El tema, muy bueno. Y la manera en la que está llevado es de manera muy sutil y muy respetuosa. No es una serie que intente ser una telenovela, ¿sabes? O sea, aquí los personajes no son ni buenos ni malos, simplemente son humanos y van aprendiendo de las circunstancias que van viviendo. Me gustó mucho y la recomiendo bastante. Por eso la puse tan arriba. Sí, son 4 episodios, ya vi, y justamente habla sobre eso, sobre el escapar de, en este caso, de tu comunidad y de las creencias de tu gente, ¿no? En este sentido, esta chica como, pues, básicamente quiere escapar de, es que yo no lo llamaría esclavismo, pero sí hasta cierto punto un esclavismo psicológico o un esclavismo social, pero eso es, y como dices, las mujeres las rebajaban básicamente a ser incubadoras, o sea, a procrear hijos y no tener opinión, ¿no? Ante la sociedad y ante su gente. No fue de mis favoritas, me aburrió un poco, la verdad, pero pues es una muy buena serie, una muy buena miniserie en realidad, porque creo que ya terminó, ya no van a hacer otra temporada. Y sí, la recomiendo. Sí, o sea, la serie es bastante, bastante recomendable. Obviamente que también depende de lo que tú esperes, ¿no? De la serie, porque mucha gente va a pensar que esto es como una especie de telenovela turca, donde ocurren Sí. muchas cosas y es muy Drama, sentimental. romance, no sé, no. Exactamente, tragedia, asesinato. Y aquí no, en realidad la serie es mucho más tranquila, pero lo que vamos viendo es muy interesante porque realmente se sumerge en el mundo de los judíos chiitas, o sea, vemos la boda, el tipo de boda, la primera vez de la muchacha con su esposo, el esposo que también es un completo inexperto y que es víctima de la sociedad en la que ha crecido. Todo eso me pareció muy interesante. Son temas poco escandalosos, ¿no? Porque mucha gente va a decir, ah, es que es una visión demasiado sesgada de una religión. Pero yo creo que más que de una religión es de una forma de llevar esa religión. Porque los judíos modernos poco o nada tienen que ver con este tipo de judíos. Sí, es como los menonitas o los católicos extremistas, ¿no? O los cristianos extremistas. Es como la parte extremista de la religión. Sí, justamente igual. Y es una serie bastante tranquila. O sea, no vas a ver, sí vas a ver drama, obviamente, la mayoría es drama, está categorizada como drama, pero no vas a ver un drama tipo novela. O sea, vas a ver un drama más de autodescubrimiento. Muy Más recomendable. realista. Sí. Pues para pasar rápido y ya no alargarnos más, ya casi llevamos 1 hora en vivo, les recuerdo que pueden escucharnos en Spotify, en iVoox, en Spreaker, en YouTube, como Cámara Acción. Estamos todos los sábados o domingos en vivo desde Facebook. Comúnmente somos tres, por el momento no puedo estar Chora, no hay problema. La semana que viene nos dirá su top de series, porque creo que sí vio bastantes series. Y justamente te decía que en mi número 2 yo tenía a Hollywood.
esta serie basada en Los Ángeles, en Hollywood, básicamente, sobre actores y el mundo, y productores y managers de ese mundo en ese momento. A mí, yo la puse en el número 2 porque en verdad la disfruté muchísimo cuando salió. La vimos de una sentada, y me encanta ese mundo. Por ejemplo, ahorita Mank, ya la terminé de ver, me encantó. Luego hablaremos de ella ya bien. O las películas de ese mundo, ¿no? Hasta la de Quentin Tarantino que no me gustó, Once Upon a Time, me gusta, ¿no? Porque habla sobre algo que a mí me atrae bastante, que es el cine y en específico el cine de Hollywood, ¿no? O cómo es la vida y cómo se maneja la industria en ese sentido. Pues ya hablamos un poquito de ella. Básicamente fue eso, lo que me gustó, que está basada en hechos reales, pero no es una copia exacta, una fidelidad exacta de la realidad, se podría decir, sino que es lo que podría haber pasado si la gente hubiera sido un poquito más abierta, ¿no? Ante el racismo, ante la homofobia y ante esas cosas que en este momento ya son muy abiertos, tal vez hasta un poco de más, pero en este... ¡Ay, güey! Se cayó mi... Pero en ese momento, pues no, la gente no era nada abierta, ¿va? Se cayó mi celular. Entonces es un poco sobre eso. Sí. ¿Está bien tu celular? Sí, yo la puse en el número 2 justo por eso. Che gato. Es que el gato jaló los audífonos. Y pues está en mi número 2, básicamente. Ya dime tu uno y pasamos a mi uno. En el puesto número uno tengo también un empate. Un empate entre dos nuevas temporadas de dos series que me parece que son muy buenas las dos. En este caso, la nueva temporada de La Reina, de Queen, The Crown, que, mejor la dicho, corona. la Corona, ¿no? The Crown, que es una serie que, bueno, yo empecé a ver desde la primera temporada, que es muy buena, la segunda también. Pero es que esta tercera y esta cuarta temporada son formidables, o sea, está ya a otro nivel, o sea, la serie se vuelve, ¿cómo es que es difícil de explicar? Porque no es una telenovela de 200 millones de dólares, o sea, sí tiene un aspecto muy, muy de, ¿sabes? Como de película ganadora del Oscar, o sea, se ve demasiado bien, pero al mismo tiempo la trama es bastante crítica con los personajes. O sea, no son personajes cuadrados, los personajes van teniendo una evolución y van cambiando conforme pasa el tiempo en la serie. Entonces, la reina pasa de condescendiente a una especie como de villana, ¿no? Sí, Y entiendo en por el completo. caso del personaje de Lady Di, no es una víctima del todo, ¿no? Sino que pasa de ser una mujer muy inocente a una mujer que se sabe dónde está y que sabe sus armas y las va a utilizar. Obviamente el personaje de Camila y de Carlos está demasiado estereotipado, pero obviamente lo hacen para que digamos, el guión, la historia puedan avanzar. Porque si lo hicieran muy complejos, igual y la serie, perdón, tendría muchísimos más episodios, que ya de por sí son bastantes por temporada y duran mucho, ¿eh? Entre a veces 1 hora y 1 hora y media. Entonces, sí se hace un poco pesada, especialmente la tercera temporada, que casi no pasan tantas cosas, pero ya la cuarta temporada es una cosa brutal. Y tiene unas escenas que están así como para enmarcar y para, o sea, dignas de ser una película más grande, creo yo. Claro, una película de época, ¿no? Sí, yo no la he visto, mis papás, mi hermana, mi abuela, todo el mundo me la recomienda, la verdad. No la he visto porque siento que es una serie que le tienes que poner detalle
en cuanto a la historia y en cuanto a lo que estás viendo, o sea, en cuanto a la cinematografía. He visto fotos, he visto trailers y la verdad lo que veo es que hay un trabajo de producción bastante bueno, en cuanto a las réplicas de los salones, con que pues todo se basa, me imagino, en el Palacio de Buckingham. En cuanto a los vestidos, el vestuario, en cuanto a los peinados, igual, dicen que la historia está bastante buena y que sí, es un poquito pesada, pero que es bastante buena. Y prometo verla probablemente para este año. Sí, además la cuarta temporada respetó mucho las edades de los personajes. La actriz que ocuparon para personificar a la reina, que es la ganadora del Oscar por la película de la reina, dirigida por Yorgos Lanthimos, lo hace fenomenal, lo hace muy bien. Y se supone que para la siguiente temporada van a hacer un cambio de cast, entonces probablemente la Lady Di va a ser interpretada por Elizabeth Debicki, que es una actriz que me parece fenomenal y que acaba de salir en la película de Christopher Nolan de Tenet, y también Tenet, tiene al resto de personajes, al resto del elenco, lo cual creo yo es una buena decisión porque van actualizando de alguna manera la historia. cool, sí, van actualizando. O sea, al final de cuentas es basada en hechos reales y pues es la historia de la reina, ¿no? Y de la familia real de Inglaterra. Qué buena onda. ¿Y con cuál está igualizada o con cuál está Empatada. en el mismo puesto? La Empatada. empaté con la nueva temporada de Narcos México. Que Ah, okay. yo soy muy enemigo de ver películas y series que estén basadas en personajes de narcotraficantes, porque la mayoría glorifican al personaje y entonces se vuelve una Sí. telenovela, como El Señor de los Cielos. Pero Narcos México me sorprendió porque Sí. a pesar de que se centra en los personajes de narcotraficantes, está tan bien hecha la serie, está tan bien dirigida y tan bien actuada y también muy bien escrita, que los personajes no son de telenovela. O sea, lo mismo que en La Corona. No es una telenovela, sino que se vuelve más bien como un ejercicio cinematográfico. Y en concreto, el final de Narcos México, a mí en lo personal me pareció simplemente sensacional. O sea, toda la historia de Miguel Arellano Félix, de lo que va viviendo, bueno, de sus esposas, luego de sus hijos, este rollo que cómo se conecta con el gobierno mexicano, la corrupción en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, el PRI como una organización criminal que se mezcla con los narcotraficantes, todo esto con un aspecto visual muy bueno, porque la serie se ve de 10, o sea, impecable, y me encantó, o sea, simplemente me pareció brutal. Es como ver una película de Martin Scorsese, pero muy larga, o sea, literalmente es muy Pero buena. de narcos. Sí. Sí, porque Martin Sí, sí, Scorsese sí. ves que hace de mafiosos, pues aquí sería de narcos mexicanos. Sí, yo vi la primera temporada, no he visto la segunda, pero con la primera me encantó. La actuación de Diego Luna, de Michelle Peña, son muy buenas y más que nada la historia. Y como dices eso, ¿no? El no estereotipar al narco, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta, a mi papá le gusta mucho la película del infierno o la película de Ay, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la del infierno, que hablan de narcos, básicamente. En esa película estereotipan mucho al narco como el antihéroe hasta cierto punto, o como la visión de lo que es un narco, ¿no? Que pues sí, es una persona bastante mala, bastante cruda, pero las estereotipan de la manera visual un poco errónea. Y en estas, no, o sea, en estas no hacen eso. A mí me gustó justamente por eso. Voy a ver la segunda temporada, sí me enteré que salió este año, pero la primera me gustó, pero no me dejó con un buen sabor. Ah, la voy a volver a ver. O la voy a ver pronto, ¿no? No, no es como que me haya dejado feliz hasta cierto punto, pero es bastante buena. Sí, claro. Bueno, a mí Cool. la película de Infierno sí me gusta mucho. A mí No también. creo que sea una película que estereotipa al narcotráfico. Obviamente tiene estereotipos, pero no, al final la película no te deja esa sensación de que glorificaron al narcotraficante, Ah, sino okay, que ajá. el personaje de Benny, sí se llama Benny, ¿no? O el ¿El principal? cochiloco, ajá, ¿El es que es cochiloco?
Sí, ¿no? El cochiloco es el que uno de sus amigos. Sí. Y Ajá, el creo que sí se llama principal es Benny. uno. Sí. Bueno, pues él es la representación de la venganza del pueblo mexicano, que ahí Luis Estrada lo hace muy bien porque nos muestra como la corrupción de los policías y al mismo tiempo la corrupción dentro del propio narcotráfico. O sea, la traición entre ellos mismos y cómo entre ellos mismos se liquidan. O sea, la película es fantástica, la del infierno. Y esta de Narcos, Narcos México, también tiene un poco de eso que vemos en Infierno, esa traición dentro de los mismos grupos narcotraficantes, dentro de los mismos cárteles. Sí. Pues qué chido que la pusiste. La voy a ver. Como la pusiste en el top con The Crown, la voy a ver la segunda temporada. Yo, mi número uno, ya hablaste de él, justamente, y es The Midnight Gospel. Fue la serie que más me gustó este año. Yo soy mucho dado a cosas animadas en general. Es mi favorito. Y pues se sabe que la animación no es un género, sino es una técnica, básicamente, para contar historias. Y The Midnight Gospel es basada en un podcast que se llama Duncan Trussell, Around the World. Y es básicamente esto, una charla sobre diferentes temas en específico, un poco dados desde la perspectiva del viaje o de tanto viaje personal como viaje astral, como viaje de drogas y cosas relacionadas. Y The Midnight Gospel me gustó desde el primer episodio. Yo sí la vi y dije, ¿qué chingados es esto? Esto está. Y justamente pensé lo mismo que dijiste hace rato, que es una serie muy. No sé, como que deseaban hacer mucho, y sí, yo siento que sí lo cumplen, como que deseaban contar muchas historias en un solo capítulo, en una sola charla, y sí lo cumplen, deseaban dar una perspectiva diferente a las personas, deseaban abrir un poco el panorama de las personas, como el capítulo de las drogas, como dices, a mí me encanta una escena donde está hablando de que, es que las drogas es todo lo que nos rodea, ¿no? Las drogas es el azúcar, el café, esto, esto y esto, y no solamente por lo que protestamos, ¿no? Y el vato va y se sirve dos tazotas de café, ¿no? Así, o sea, súper llenas. Entonces, es como esta alegoría, ¿no? O el último capítulo, ¿no? Donde renace y vuelve a crecer y ve a su mamá renacer y vuelve a crecer y hablan sobre la perspectiva de la muerte y cómo los que se quedan tienen que ver la muerte y en qué nos convertimos y qué es lo que pasa, ¿no? O me gusta mucho el segundo capítulo, ¿no? Que habla sobre bueno, ese capítulo me recordó mucho a uno de BoJack Horseman. Habla sobre la manufactura de la carne, ¿no? En este sentido, y cómo estamos sobrepoblando el uso de la carne para las masas, ¿no? En este sentido, es un poquito más sobre eso. Pero cada capítulo habla sobre cosas diferentes. O sea, en realidad, tienen un tema central: el amor, la muerte, la economía, las drogas, cosas así, el ser, el espiritual, el El castigo. Ajá, exactamente. Pero de eso sacan muchos temas. Sí, dime. tiempo en un episodio se nos habla del tiempo como una Sí. prisión a la que todo ser vivo está atado, ¿no? El tiempo que nosotros como seres humanos lo concebimos. Pues nosotros realmente somos inamovibles, los seres humanos no cambiamos, lo que cambia es el entorno, lo que pasa a nuestro alrededor, pero nosotros permanecemos, por así decirlo, estáticos. Entonces, esto es como una especie de prisión y es lo que se toca en uno de los episodios, el Sí. tiempo como forma de prisión y la repetición constante como forma de escapatoria. Que eso es lo que más me gustó de ese episodio, porque al final el personaje con el que está entrevistando este muchacho que hace el podcast se vuelve el liberador, escapa de su prisión, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho, al final de ese capítulo, se podría decir que llega a la muerte y se vuelve uno con todos, ¿no? Se vuelve uno con el universo en este sentido, que es como juntar el alma. Eso me encantó. Es una serie muy prometedora, es una serie muy abierta ante los temas, muy difícil de ver también y muy difícil de escuchar, porque sí tienes que estar atento a todo lo que dice y a todo lo que se ve.
Y me gustó por el tipo de animación. La animación es este tipo de animación psicodélica, que yo siento que va a ir hacia eso la animación, un poco, va a ir hacia los planos psicodélicos, hacia los colores, las formas y las transiciones psicodélicas. Entonces, sí, fue mi favorita. Y esa, así como la terminé de ver en español, porque la puse el primer capítulo en inglés, y me acuerdo que lo primero que pensé, a los 10 minutos dije, no, voy a ponerla en español porque no le entiendo ni madres. O sea, así lo dije. Dije, es que no, güey. O sea, intenté verla como si fuera cualquier otra serie animada que siempre las veo en inglés. Y dije, no, no, no le entiendo, la verdad. Entonces, ni con subtítulos, me perdía. Entonces la vi primero toda en español y así como terminé la volví a ver en inglés y ya ahí fue cuando dije, ok, esto está un poco diferente, pero sí, o sea, el doblaje está bastante bien, la verdad, es cumple bastante. Los que hicieron el doblaje, mis respetos porque no cambiaron casi nada, pero pues es muy amplia esta serie, no, no, no sé, hay mucho de qué hablar, podría hacer un podcast completo de ella. Oye, la idea de que la serie sea un podcast, porque realmente lo que vemos son episodios de un podcast que nuestro personaje principal va elaborando, se me hizo también muy interesante, una idea como muy original, bastante original de hecho. Sí, a mí también. Y de ahí empecé a escuchar el podcast de Duncan Trussell y es así, o sea, todos los episodios son así, básicamente. De hecho, la voz del personaje principal, que es Duncan, es él, es el del podcast. Entonces, está bastante cool. Sí, la recomiendo muchísimo. Es de Netflix. ¿Quién sabe si hay otra temporada? Probablemente si la hay va a ser en varios años, porque yo digo que les tardó bastante en recopilar esto. Porque sí son temas muy fuertes, muy pesados, muy de filosofía y psicología y sociología y son temas muy pesados, pero bastante, bastante recomendable. Ese es mi número uno. Sí, en mi caso la puse en el número 3 porque obviamente las otras tres series que puse arriba me gustaron muchísimo. Sí, claro, Pero personal. digo que es una de las mejores series que he visto este año. Y Sí. probablemente la volveré a ver porque sí dan ganas algunos episodios de volverlos a ver. Son muy interesantes. El episodio de. Hay uno en concreto que ahorita me estoy acordando, siempre me saca como que me recuerda cosas. Es el episodio de la chica esta que va a salvar a su novio. Ah, okay, que tiene un demonio. No, ajá. Y que hay un demonio que lo tiene atrapado a él. Sí. O bueno, mejor dicho, que se lo comió. Sí. Es una cosa tan rara. O sea, el diseño del demonio me dio escalofríos, o sea, me dio miedo. Ese episodio sí está medio raro porque sí está bastante tenebroso. Los demás son como chuscos, medio divertidos, Sí. algunos tristes, pero ese de verdad sí está bastante, bastante tenebroso. Pero feliz, o sea, él tiene un final feliz. Sí. Sí, todos te dejan como pensando, o sea, en realidad, no, no hay episodio que no te deje pensando, básicamente. Está bastante cool. A mí mi favorito es el último y el de la prisión del tiempo, justamente. Ese yo creo que es mis favoritos. El último me encantó. El Gracias. último es muy emotivo, es bastante, bastante, bastante reflexivo. Pues está chido. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias. Les recuerdo que pueden escucharnos en Spotify, YouTube, Evox, en Facebook, en vivo, como ahorita. Pueden comentar en cualquiera de esas plataformas sus series favoritas. Estamos cada sábado, cada domingo en vivo. Dura una hora, es un podcast sobre cine, series y videojuegos, cámara, acción. Y la semana que viene, ojalá Ichora nos diga su top 5 de rapidísimo para hablar. Y pues ya, vean mucho cine y muchas series. Yo soy Cortés Maga 28 en Twitter, que ahorita estoy más activo ahí, y me despido. ¿Te despides, Miguel? Ahí me pueden encontrar como Miguel-Bouchod en Instagram. Ahí también a veces recomiendo películas en mis Insta Stories. Va, pues ahí está. Síganos y gracias por vernos. Sale, Miguel, nos vemos. Hasta luego, bye.